Varios son los problemas que se tienen en los 30 municipios del departamento de San Marcos para que las personas se interesen en participar en las elecciones generales del país. En San Pedro Zacatepeques, únicamente la mitad de la población están aptos para votar. No tenemos un censo actualizado, pero se sabe que San Pedro Zacatepeques tiene ya más de 80 mil habitantes. Entonces tenemos 40 mil personas aptas para votar. Nosotros consideramos que hace falta un gran porcentaje de población para poder emitir su sufragio. Mientras en el municipio de Ichiguán, las mujeres y jóvenes no están empadronados. Los que más empadronan son gente ya de edades de 40, 45 años, como que ellos son los que tienen más conciencia de participación en los eventos electorales, pero realmente se quiere lograr que se empadronen las mujeres y los jóvenes, que son en la mayoría las personas que no están empadronadas. Para aumentar el número de empadronados en el departamento de San Marcos, se iniciará una campaña masiva de información y concientización para que la población mayor de 18 años pueda empadronarse. Póngale reuniones con el RENAP, con los comunes, con los COCODES, con los alcaldes auxiliares, alcaldes municipales, para que el tema se vaya duplicando, triplicando y los ciudadanos sepan que deben de empadronarse. Es un deber cívico el votar y también consideramos que es importante que ellos estén debidamente empadronados. 505 mil fue el número de personas aptas para votar durante las elecciones generales de 2015 en el departamento de San Marcos. Y con la campaña masiva de empadronamiento, se busca llegar a que un 75% de la población esté empadronado. Un informe de Carlos Barrios, Las Noticias. Por las que actualmente se está pagando una...